Buenas noches, señoras y señores. Buenas noches a todos ustedes. Gracias por estar aquí. Hoy vamos a tratar el tema de la teología de la liberación. De ella escribe John Sobrino, que se encuentra aquí esta noche con nosotros, y también el obispo Monseñor Javier Osés, Benjamín Forcano, Julio Lois y Norberto Alcover. Les decía que escribe John Sobrino que esta teología es una teología cristiana, que mejor recoge esa fe, esa esperanza y ese amor como modo de responder y corresponder hoy al Dios de Jesucristo. Ignacio Ellacuría la definía como la teoría de una práctica histórica y eclesial, o con palabras de Gustavo Gutiérrez, cómo decirle a los pobres de este mundo que Dios les quiere. Estas palabras me recuerdan a las de San Lucas en su Evangelio, cuando nos escribió: el ángel del Señor se presentó a unos pastores. Os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido el Salvador. John Sobrino es director del Centro Teológico Monseñor Romero y es superviviente de la comunidad jesuítica que, ustedes saben, fue atacada. Su formación es fundamentalmente, John Sobrino, europea. ¿Qué ha significado para usted esta experiencia y este contacto con Centroamérica, en su experiencia religiosa? Sí. Bueno, para dar una idea, ¿verdad? Yo nací el 38 y el 57 fui a El Salvador. Y por razones de estudio estuve en Estados Unidos, primero del año 60 al 65, luego en Alemania del 66 al 73. Allí estudié filosofía y teología e ingeniería. En ese sentido, mi formación, mis estudios han sido europeos, ¿no? ¿Qué aprendí yo allí? Espero que muchas cosas buenas, ¿verdad? Yo no desprecio en absoluto el saber que se ha acumulado en el norte del planeta, ¿no? Aprendí, bueno, lo que me enseñaron, y en el fondo fue a ser crítico con la realidad y a tratar de poner juntamente a Dios con una realidad que le puede cuestionar. En palabras de Kant, brevemente, aprendí a despertar del sueño dogmático, y eso lo aprendimos en mi generación, quizás con gran sufrimiento, los que pasamos por Hegel y Marx y Kant y Bultmann, todas las cosas que nos habían enseñado en casa, tan buenas personas nuestros padres, ¿verdad?, como que se iban para abajo. ¿Cómo poner juntos? ¿Qué aprendí cuando fui a El Salvador, sobre todo ya la segunda vez, año 74, creo, ¿verdad?, a despertar de un sueño más profundo, el sueño de inhumanidad en que vive nuestro planeta? Yo no niego en absoluto que el problema de no pensar, que por cuenta propia, que decía Kant, no fuese un gran problema. Y en ese sentido entiendo perfectamente movimientos secularizantes que no quieren aceptar la realidad de Dios, ateos o agnósticos. Pero de alguna forma, si se me entiende bien, vi que otro problema más importante se me imponía, y es saber si yo había estado soñando inhumanamente. Y eso es lo que descubrí, que hay pobreza en este mundo, que la realidad salvadoreña en este caso, pero que es la realidad de tres cuartas partes de la humanidad, es más real, si se me perdona la expresión, que la realidad del primer mundo. Y aprendí también que es un lugar, de hecho, ¿verdad?, mucho más connatural para hacer la experiencia del Dios de Jesús, para seguir a Jesús, para entender la Biblia, ¿verdad? Eso que se dice con facilidad, que Dios es un Dios de los pobres, ¿verdad?, que el que hace justicia va a Dios. Todas estas cosas que fácilmente se escriben y se encuentran en la Biblia, yo lo que aprendí es que es verdad. Y si se me permite una frase, para no alargarme mucho, creo, pero, ¿verdad?, que aprendí que el Evangelio es verdad, y que es verdad porque es buena noticia. Evangelion, ¿eh? Yo no digo que en Europa no sea buena noticia. Yo en Europa tuve mis problemas para ver si era verdad, ¿eh?, si era verdad el Evangelio. Pero lo que he aprendido en El Salvador es que es buena noticia, que es posible vivir sobre este mundo, que es posible tener fe, que es posible tener esperanza, y que la vida tiene sentido si uno sigue a Jesús, y puede morir con la esperanza de encontrarse con un misterio que tiene rostro, manos, brazos para acoger a los que han vivido así. Eso creo que es lo que... Benjamín Forcano es teólogo de la directiva de la revista Éxodo.
Debemos deducir que, por estas palabras, que la teología de la liberación es más fruto de una práctica, de una experiencia, y no de un, que no sea un concepto. Por supuesto, la teología de la liberación va unida, como a su fuente, a una profunda experiencia humana y cristiana. Es decir, yo creo, y lo ha dicho muy bien ahora John, que no se puede ser teólogo ni se puede hacer teología de la liberación si realmente uno no se encara con la realidad, pero la realidad en ese aspecto concreto, mayoritario, inmenso, interpelante de los pobres. Por tanto, realmente los pobres son el punto de partida para hacer la teología de la liberación. Y me vas a permitir una frase maravillosa de Ignacio Ellacuría, ¿no?, que dice esto: el punto de partida de la teología de la liberación es la experiencia humana que, ante el atroz espectáculo de la maldad humana, que pone a la mayoría de la humanidad a la orilla de la muerte y de la desesperación, se revela y busca corregirla. Y unas palabras también, quizás más poéticas, pero en el mismo sentido, de Pedro Casaldáliga, justo en el día de su consagración episcopal, ya en el año 1971, dice muy bellamente y muy hondamente: después de vivir 3 años aquí, en la homilía de su consagración episcopal, andando por esos ríos y sertaos, encontrando a unos y muchos peones, sintiendo la amargura de uno y muchos poseiros, y después de acudir a las autoridades de aquí y de Barra dos Garzas o de Brasilia, después de gritar, de llorar, y he llorado algunas veces enterrando peones en ese cementerio de São Félix, ahí, a la orilla de la Araguaia, después de todo eso, estoy sintiendo hoy, como a la persona más importante de este día, a ese peón, a ese muchacho de 17 años, que hemos enterrado esta mañana ahí, a las orillas de la Araguaia, sin hombre, sin caja. Sintiendo eso, viviendo todo eso día a día, el que tenga un poco de fe, el que quiera ser fiel a Jesucristo y quiera ser sincero con ustedes, tiene que rebelarse, tiene que gritar, tiene que llorar, tiene que luchar. Ahí está la experiencia profunda, ¿no? El que sienta, el que viva, el que se sienta golpeado, ¿no?, por la tragedia de los pobres, no puede pasar indiferentemente. Y ahí está el punto que genera, que fecunda la teología de la liberación. Es una experiencia, pues, por tanto, que fecunda y fecunda la teología de la liberación. Entonces, yo quisiera recalcar una cosa que me parece muy importante: que la teología de la liberación no es patrimonio de unos pocos, de una élite, un don extraño que se ha concedido a unos seres especiales, o un virus sagrado que se ha aposentado, no sé, en algunas personas especialmente hipersensibilizadas. No, yo creo que es una experiencia humana, propia, específica, de todo ser humano, porque todo ser humano, ante el hecho de la injusticia, de la opresión, lo normal, lo natural, lo espontáneo es indignarse, es rebelarse, es buscar cómo corregir esa injusticia. Entonces, no es hombre, y por supuesto no es cristiano, quien ante el espectáculo del prójimo maltratado, sea individual, sea colectivo, esas 3/4 partes que ha dicho John Sobrino, se siente impasible, se siente indiferente, deja de actuar y deja de reaccionar desde lo más profundo de su ser humano y cristiano. Está entonces traicionando, ¿no?, su ser humano. Julio Lois es profesor de teología del Instituto Pastoral de la Universidad de Salamanca. Y usted, como profesor, ¿cuál ha sido ese contacto, esta experiencia con la teología de la liberación, como profesor de teología? Sí, tal vez una experiencia que se podría expresar en una convicción que yo quisiera que fuese profunda. Los pobres, y vamos a repetir aquí muchas ideas, pero yo creo que conviene repetirlas, que los pobres, que los pequeños, que los oprimidos, los marginados, los que apenas cuentan, a veces ni siquiera son, ¿verdad?, o porque no les dejamos ser, que son los destinatarios preferentes de la reflexión teológica. E incluso yo me atrevería a decir, recogiendo una reflexión de uno de los teólogos latinoamericanos, que si la teología actual, y me refiero a la teología que también se hace en Europa, no tiene como destinatarios preferentes a esas 3/4 partes a las que se refería John Sobrino de la humanidad,
pues podrá con razón ser acusada de teología cínica y vacía, incluso irrelevante, ¿no? A pesar de que sea una teología especulativamente brillante. Lo que pasa es que, claro, para que los pobres sean realmente destinatarios de la reflexión teológica, y esta es quizá la enseñanza más profunda de la teología de la liberación, al menos yo creo que para mí lo ha sido, y quisiera que se hiciera verdad, ¿verdad?, en mi vida, es que para hacer teología hay que convertirse. Porque los pobres serán destinatarios de la reflexión teológica si nosotros sabemos situarnos allí donde hay que situarse, si sabemos ver la realidad con los ojos de Dios, si sabemos acudir a la cita donde Él nos ha citado y donde nos sigue citando. O dicho de otra manera, la reflexión teológica es momento segundo, la reflexión, pero hay un momento primero, como dicen ellos, que es el momento de la conversión, pero la conversión traducida en solidaridad, y en solidaridad real, en solidaridad efectiva con el mundo de los pobres, ¿verdad? Esta es la ruptura. John Sobrino tiene consideraciones muy interesantes y profundas sobre esto. Esta es la ruptura que es necesario para que la teología pueda ser cristiana. Y a mí me parece que esto es algo que se puede universalizar. No es para solamente los que hacen teología desde el tercer mundo, ¿verdad? Dicho de otra manera, el discurso teológico, si no asume esta ruptura que supone que entre el sujeto que hace teología y el objeto a reflexionar tiene que mediar el compromiso, y el compromiso traducido en opción, si no hay esta ruptura que rompe el discurso meramente racional, humano, ¿verdad?, no hay posibilidad de hacer una teología significativa. Monseñor Javier Osés es obispo de Huesca. También él ha entrado en contacto con esta teología de la liberación, y la pregunta es, siguiendo el estilo de todas las otras sobre la experiencia, como obispo, la experiencia que ha supuesto para usted acercarse a esta teología. Bueno, yo en primer lugar diría que la experiencia me viene sobre todo no tan solo de la teología como reflexión, que tiene su originalidad y que tiene su punto de partida de esa práctica de querer superar esas injusticias tan clamorosas que se dan en el tercer mundo, sino precisamente del fondo en el que se basa la reflexión teológica. O sea, ver ahí el panorama de lo que ha dicho, repito otra vez, John Sobrino, de las 3/4 partes de la humanidad que están viviendo una situación deplorable, inhumana, y que está siendo causada por nosotros. Por eso es muy de agradar a lo que ha dicho Juan Pablo II, en la solicitud de Reis Sociales, cuando hace un análisis y nos viene a decir que los pobres de ese mundo no son pobres por razones fatales, sino sencillamente porque hay unos mecanismos que los hemos creado sobre todo nosotros, que los cultivamos y los fomentamos y que dan lugar a eso. Entonces, este dato es tan brutalmente interpelante para la conciencia cristiana que a mí eso me impacta mucho. Y luego todo esto, ¿yo cómo procuro vivirlo? Pues realmente veo que esto es lo que en el Evangelio se está diciendo como quinta esencia. De manera que a mí me ayuda a acercarme más al Evangelio. O sea que esta realidad, cuando luego la trasladas a tu ambiente y ves también no ese clamor de los pobres tan fuerte, pero también en nosotros, en este cuarto mundo, cuando ves sectores tan marginados y que están siendo causados por esos mismos mecanismos, se plantea uno, decir, ¿dónde está la fuerza del Evangelio? ¿Dónde está nuestra actitud cristiana para asumir ese compromiso? Entonces, en ese sentido, a mí me hace mucho bien y no sé, procuro que en mi opción pastoral, yo comprendo que cuando se está viviendo en la realidad, en ese tercer mundo, el impacto es mayor. Y aquí tenemos, sobre todo, porque nos domina un ambiente social, una comodidad y unos elementos que estorban también mucho al Evangelio. Por esto yo creo que aquí hay que hacer ese esfuerzo de ver cómo nos liberamos de todo este entorno que nos acomoda, que nos hace insensibles al Evangelio, y el traer continuamente esa realidad, ponerla ante los ojos, a mí pastoralmente me ayuda y personalmente también. Y además yo creo que de esa manera puedes vivir el Evangelio con mucha más plenitud, porque si algo hay en el Evangelio que no se puede discutir, y esto no son opiniones teológicas, es que Jesús nació pobre, no casualmente, que anunció su evangelio a los pobres y que la iglesia de Jesús, que lo estamos diciendo, menos mal, lo decimos para ti, pasiva, que es una iglesia de los pobres, con los pobres y para los pobres. Hace unos días se celebró en Madrid una exposición sobre la realidad centroamericana,
vamos a recordar esa exposición, también algunas frases que intercalaremos de algunas personalidades de la teología de la liberación definiéndola, y solamente decirles que también algunas de las fotografías pertenecen a un redactor de los informativos de Televisión Española. Veamos la exposición. Yo soy de un pueblo pequeño, pequeño como un gorrión, con medio siglo de sueños, de vergüenza y de valor. La teología es un instrumento para entender mi pueblo, la fe de mi pueblo y la revelación bíblica. No es sino eso. La teología de liberación no es un nuevo artículo de mi credo. Yo no creo en la teología de la liberación. Yo creo en Jesús. Y la teología, creo que en este caso no vale solamente para la liberación, me ayuda a comprenderlo. Yo soy de un pueblo sencillo como la palabra Juan, como el amor que yo entrego, como el amor que me dan. Tengo razones divinas para ayudar también la liberación terrena. Cristo se identifica con aquellos que sufren. Entonces digo sí, sin olvidar la liberación eterna del pecado, de las consecuencias del pecado. El primer mandamiento, como alimento. No olvido también la liberación terrena de los hermanos. Si uno esses dois amores, amor a Dios y amor al próximo, ningún problema para la ortodoxia. Yo soy de un pueblo nacido entre fusil y cantar, que de tanto haber sufrido tiene mucho que enseñar. Hermano de tantos pueblos que han querido separar, porque saben que aún pequeños juntos somos un volcán. Pero desde luego la teología de la liberación no ha sido aplastada, más bien el Vaticano y Juan Pablo II ha dicho que una teología de la liberación es necesaria en la Iglesia. Lo que no se preguntan es por qué no la han hecho hasta ahora, hasta que lo han hecho los teólogos latinoamericanos. Pero ya está reconocido en el Vaticano que debe haber una teología de la liberación. Yo soy de un pueblo que es poeta y sus versos escribió en los muros y en las puertas, con sangre, rabia y amor. La teología de liberación se hace de otro modo, no desde un escritorio, no desde una biblioteca, sino que se hace yendo hacia el pueblo, conviviendo con él y viendo las cosas desde ese pueblo. Un pueblo latinoamericano que es muy cristiano. Yo soy de un pueblo orgulloso, con mil batallas perdidas. Soy de un pueblo victorioso que aún le duelen las heridas. Ya dije, como van matando tanto pueblo, no, no tiene nada de más que algún día me quieran matar a mí y posiblemente algún día me maten. En todo caso, me parece, te lo digo con bastante simplicidad y delante de Dios, me parece que sería el mejor premio que yo personalmente podría recibir en este mundo. Dar mi vida también por la causa del Evangelio de los pobres, como Jesús. Yo soy de un pueblo nacido entre fusil y cantar, que de tanto haber sufrido tiene mucho que enseñar. Hermano de tantos pueblos que han querido separar, porque saben que un pequeño juntos somos un volcán. Porque saben que un pequeño juntos somos un volcán. Norberto Alcover es el secretario general de AMCOSUCAS, que es una asociación de amigos de la Universidad de Centroamérica, de cuya universidad Norberto Alcover es profesor de comunicación. Esta exposición que trajiste a Madrid, ¿por qué en realidad creías que era conveniente traer esa exposición a nuestro país? Y tengo que decir que algunas de las fotografías eran de Xavier Ubach, que es periodista de Televisión Española. Pues yo creo que la razón última de montar esta exposición, que ha sido un montaje costoso para encontrar
un cierto equilibrio y no caer nunca en demagogia, está dicha ya por mis compañeros de mesa. Mira, nosotros vivimos en una sociedad, la occidental, que está eliminando sistemáticamente los testimonios que le molestan. Creo que esto es un tremendo pecado de nuestra sociedad. Incluso que los medios de comunicación social muy pocas veces nos echan al rostro de una manera reiterativa el problema del norte-sur, el problema del desarrollo y del subdesarrollo. Pero también es verdad que muchas veces no nos muestran que dentro de esa tremenda tragedia hay una profunda esperanza. Nosotros, al montar esta exposición que se titulaba Vida y muerte en El Salvador, un camino hacia la paz, hemos querido demostrar primero que un pueblo pequeño de unos 5 millones y medio de habitantes es capaz de enfrentarse a su propia historia de una manera rotunda, de una manera eficaz. Ahí están las negociaciones de paz en curso, camino de la paz. Y por otra parte, hemos querido recoger el testimonio de hombres y de mujeres muertos, hombres y mujeres todavía vivos, que están trabajando en la UCA, la Universidad Centroamericana y en todo El Salvador, y que con una adhesión profunda a lo que aquí estamos hablando, a la teología de la liberación, han creado un caldo de cultivo para que este pueblo tenga esperanza. Y este testimonio es el que hemos querido comunicar con la exposición, con conferencias, con muchas reuniones. Es decir, que en un Madrid, que es una ciudad ya típicamente del norte, desarrollista, consumista, lanzar una especie de mazazo y decir, esto existe, no hay fatalidad, como decía Javier Osés, no hay fatalidad en que esto suceda como sucede, los pueblos pueden conseguir la paz siempre y cuando tengan un motivo de esperanza profunda. Por eso el subtítulo de la exposición era muy importante, que de la vida y de la muerte se sigue un camino hacia la paz. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta. Lo que pasa es que yo creo que a nosotros, los hombres del norte, nos asusta un poco que los procesos de liberación de los pueblos, animados por teología como la de la liberación, sean posibles, porque son amenaza para nosotros. Pretendemos que no se libere y tenerlos pisoteados. Por ahí va la exposición. Benjamín Forcano, ¿cuál es el punto de referencia fundamental de esta teología? Hombre, yo creo que está muy claro y es el Evangelio. Y el Evangelio nos dice que el lugar excepcional, el lugar privilegiado, donde máximamente se revela Dios, son los pobres. Entonces tenemos ahí la persona misma de Jesús, ¿no?, que no solamente se despoja de su dignidad divina, se hace hombre como nosotros, se anonada, haciéndose hombre como nosotros, sino que se identifica con los pobres, hace suya la causa de los pobres. Su vida, su mensaje, es una lucha por la liberación de los pobres. Y justamente por eso es derrotado y es crucificado, es decir, es marginado y excluido y expulsado de la sociedad de su tiempo por los poderes imperantes, ¿no? Entonces, realmente, para los que queremos ser seguidores de Jesús, está claro el camino, ¿no? Y esta presencia de Dios máxima en los pobres es para muchos desconcertante, escandalosa, inaceptable. Porque para muchos Dios va unido o se manifiesta en el poder, en el éxito, en la riqueza, en el dinero, pero que lo haga de esa manera escondida, incomprensible, en la debilidad, en el desecho y en los desechados de este mundo, este es el escándalo, esta es la locura, esta es la misión del Dios de Jesús, de la revelación de Jesús, ¿no?, que ahí es donde está Dios. Entonces, realmente, hay lugares privilegiados donde Dios se revela y hay lugares privilegiados para encontrar a Dios, los pobres. Es el lugar privilegiado, excepcionalmente apropiado. La pobreza genera o facilita o propicia el acercamiento a Dios y la conversión a Dios. La riqueza es un lugar peligroso. Por eso quien vive instalado en la riqueza, en el poder, en el dinero, en el éxito, difícilmente puede comprender todo esto. Está lejos de la realidad y todo eso alimenta todo lo contrario. No el amor, no la solidaridad, no la ternura, no la humanidad, sino el orgullo, la dominación y la insensibilidad.
John Sobrino, ¿cuál sería la diferencia que existe en la interpretación de esta opción por los pobres entre la que podríamos llamar teología tradicional y la teología de la liberación? Bueno, yo quiero decir esto sin ánimo de entrar en polémica, porque no... Digo, la teología de liberación, como decía Elia Kuri, ha puesto el dedo en la llaga. Esa es su gran virtud, ¿verdad? Y eso genera diferencias. La primera, a ver si me explico bien, y no sé a qué sonará esto a la audiencia española, ¿no? Es más popular en este sentido. Yo al ver a Iyaku, Iyaku es Inés de la Curía, gran amigo, compañero. Aparte de emocionarme al verle, pero me ha recordado esto tan importante. ¿Por qué a un teólogo de la liberación le matan? Pues no por ser zubiriano, que lo era, ni por ser raneriano, que lo era, ni rector, porque defendía al pueblo y porque se hizo pueblo. En ese sentido es una teología hondamente popular. Produce productos populares, en este caso terribles, pero son productos populares. Y Monseñor Romero, otro mártir, otro gran amigo, otro gran obispo, decía: yo me alegro, hermanos, a ver de qué se alegra el obispo, decíamos nosotros, lo decía en una homilía, de que en El Salvador hayan asesinado a tantos sacerdotes. Estará loco, pero seguía. Porque sería muy triste que en un país donde han asesinado a tanta gente, ¿verdad?, los sacerdotes no fuesen asesinados. Bueno, palabras o de loco o de santo, pero palabras clarividentes, ¿verdad? Sería un absurdo que esto que llamamos iglesia, esto que llamamos fe, esto que llamamos teología, no convergiese con lo popular. Y converge de varias maneras, pero una clamorosa es el martirio. Y converge en lo que tiene de mostrar pecado, aberración, ¿verdad? Y ojalá los espectadores, ya que tengo la oportunidad de dirigirme a ellos, ¿no?, caigan en la cuenta que hay pecado en este mundo, ¿no? Yo no sé cómo hacen los moralistas en España, ¿verdad? Hay pecado, porque hay seres humanos que siguen siendo dados muertes injustamente. Eso es lo que muestra, popular en ese sentido, pero también popular en lo que el martirio tiene de luz. Yo comprendo que sin verlo y tocarlo y palparlo no se entiende con facilidad, ¿verdad? Los mártires dan ánimo, dan luz, dicen por dónde ir. Entonces, quizás estas cosas es las que la teología de la liberación, no por ser más lista ni más santa, sino por intentar estar en este lugar popular, recoge pues con más vigor y rigor que otras, ¿no? Y así, aunque brevemente, porque solo los titulares, no hay mucho tiempo, la teología de la liberación habla de ídolos, cosa que yo no veo que hablen otras teologías, pero en serio, ¿verdad? Ídolo, aquello que necesita víctimas para subsistir. Así la teología de la liberación habla del octavo mandamiento, no mentir, como uno de los mandamientos que se violan con mayor facilidad y masividad. ¿Y por qué el octavo mandamiento? Bueno, no mentir significa no encubrir, ¿verdad? Y sobre todo, con esto quiero terminar, me parece a mí, la teología de liberación se encuentra a gusto entre lo pequeño de este mundo. No digo que no se encuentre, no nos encontremos a gusto entre grandes pensadores, ese no es el punto, pero se encuentra como en casa entre lo pequeño, porque en lo que está abajo, en lo débil y pequeño, ve una luz, y un tipo de luz que no lo ve en otras partes, Ese aprender de los pequeños, ¿verdad? Voy a terminar con una anécdota, y espero que el obispo también entienda. Cuando vino el Papa a El Salvador, yo tenía que escribir un comentario, ¿verdad? Y había sus problemas sobre qué decir y qué no decir. A mí se me ocurrió espontáneamente ir donde la cocinera. Y le pregunté: niña Quinita, Joaquina, ¿y usted qué escribiría ahora que viene el Papa? Y le salió espontáneamente: pues si viene a ayudar en la paz, muy bien. Y si no, pues no, que no venga. Bueno, es una anécdota, ¿verdad? Pero eso tiene un valor, no como el de Hegel, pero tiene un valor que tampoco se encuentra en Hegel. Eso es para mí lo más específico de la teología de la liberación, que quizás le diferencia de otros modos. Estos acontecimientos en su día fueron noticia. Hoy los recordamos.
dos días después de acceder Monseñor Romero al arzobispado de El Salvador, en febrero de 1977, su colaborador, el jesuita Rutilio Grande, cae asesinado. Monseñor Romero es tiroteado en marzo de 1980 junto al altar donde oficiaba un funeral. Convertirse de corazón todos al Señor. Y ni siquiera sus funerales en la Catedral Metropolitana se pudieron celebrar en paz. Los disturbios obligaron a suspender la misa de corpore insepulto, dejando un reguero de sangre y muerte. En la madrugada del 16 de noviembre de 1989, un grupo uniformado irrumpió en la residencia de profesores de la Universidad Centroamericana de El Salvador. Seis jesuitas, entre ellos Ignacio Ellacuría, fueron asesinados, así como la cocinera del centro y su hija. Los cuerpos aparecieron boca abajo, tendidos en el césped. En palabras de la única testigo, Lucía Barrera, los asesinos vestían uniformes negros sin ningún distintivo. La primera versión oficial atribuyó la autoría a los escuadrones de la muerte. Tres meses más tarde, se confirma que el batallón Atlacrat, el mejor preparado del ejército salvadoreño, era responsable de la matanza. En mayo del 90, desaparecen pruebas importantes para enjuiciar al coronel Benavides, exdirector de la Escuela Militar de El Salvador, que finalmente se ve obligado a declarar. En enero de este año 91, los fiscales designados para el caso renuncian en protesta por la forma como se lleva la investigación. Contra todo pronóstico, el juicio contra nueve militares comenzó el 26 de septiembre último. La presencia de los militares en el banquillo marcó un hito histórico para el país. Sentados cara al público, los acusados permanecieron impasibles durante las tres jornadas maratonianas que duró la vista. La noche del sábado 28, el Tribunal de Conciencia, encargado de juzgar, emitió un veredicto. El coronel Guillermo Benavides y el teniente Mendoza fueron considerados únicos culpables de los ocho asesinatos. Benavides fue condenado a 30 años. Los otros siete acusados fueron absueltos. Pero no se descarta que el caso se reabra. Así lo ha solicitado a la Asamblea Legislativa de El Salvador el provincial de la Compañía de Jesús, José María Tojeira, tras conocer el informe presentado por el senador americano Joseph Mockley. Según este, el actual ministro de Defensa, René Emilio Ponce, y otros altos mandos del ejército salvadoreño que no han sido juzgados, estarían implicados en la matanza de los jesuitas. Julio Lois, ¿en qué medida le parece que la teología de la liberación implica un compromiso político y social? Bueno, yo primero tal vez recordaría que no solo la teología de la liberación, sino que en general la teología actual pone de manifiesto que la vivencia de la fe implica un compromiso político y social. Lo que pasa es que la teología de la liberación acentúa vigorosamente esa exigencia y vincula muy esencialmente a la fe el compromiso. Pero creo que desde hace ya más de dos décadas la mejor teología ha puesto de manifiesto que la fe no se puede privatizar, que la privatización de la fe es la prostitución de la fe. De manera que si la fe no va acompañada de un compromiso social y de un compromiso público, pues ahí hay una carencia, y una carencia fundamental. Y la razón yo creo que es muy clara, que es la que estábamos diciendo nosotros aquí. Nosotros los cristianos nos sentimos referidos como seguidores a un inconformista crucificado, a alguien que habló y actuó públicamente, que cuestionó valores que eran los que configuraban la sociedad de su tiempo y que por eso lo crucificaron públicamente también, ¿verdad? Entonces, pretender ahora privatizar ese mensaje y privatizar el seguimiento de Jesús, a mí me parece que no es coherente, ¿verdad? Nosotros somos, por otra parte, servidores de ese reinado de Dios, que es un reinado que es bienaventuranza para los pobres, que es liberación para los oprimidos. ¿Cómo se puede privatizar eso? ¿Cómo se puede desligar la vivencia de la fe de un compromiso con repercusiones sociales y públicas?
estamos aquí hablando de que la opción solidaria por el mundo de los pobres es algo fundamental. Esto es un compromiso público y social y político. Ahora, lo que sí yo creo que conviene añadir, aunque no haya tiempo para desarrollarlo, pero sí conviene añadir, es que los teólogos de la liberación sí se cuidan de decir que ese compromiso social y político no se deduce de la fe unilateralmente, es decir, como si la fe implicase necesariamente una forma concreta de realizar el compromiso. No, para realizar el compromiso es necesario acumular otros saberes, es necesario buscar con los que buscan y romperse la cabeza como los demás para saber qué es lo que hay que hacer, es necesario analizar seriamente la realidad, es necesario sentarse con las personas preocupadas y que tienen sensibilidad para buscar cauces, y todo eso, naturalmente, que los creyentes también tienen que hacerlo y tenemos que hacerlo. Es decir, hay que asumir mediaciones que son como autónomas ante las fuentes de la revelación, pero que la vivencia del seguimiento de Jesús implica un compromiso social y público, a mí me parece que es obvio. Y yo además incluso añadiría, y termino, ¿verdad?, que esto lo tiene muy claro la doctrina oficial de la Iglesia, la llamada doctrina social de la Iglesia lo viene recordando desde hace un siglo con insistencia, ¿no? Lo que pasa es que esto sí, la teología de la liberación le da a esto un vigor especial y naturalmente concreta el compromiso con una fuerza también especial, ¿no?, desde el contexto en el que esa teología se hace y se realiza, ¿no? Javier Osés, Julio Loino estaba recordando ahora la doctrina pastoral de la Iglesia y social de la Iglesia. ¿Usted hasta qué punto cree que la teología de la liberación, la llamada teología de la liberación, ha calado en esa misma Iglesia? Bueno, la Iglesia tiene muchos sectores, es muy amplia. Ha sido hermoso el que la Iglesia haya aceptado la teología de la liberación como útil, necesaria, es decir, le ha dado carta de ciudadanía. Y esto es importante que lo oigan muchos cristianos. Algunos todavía mantienen esa sospecha sustancial en relación con esta teología como si fuese algo exclusivamente de unos teólogos que están por ahí un poco, diría, casi desmandados. Y la Iglesia lo ha asumido. Lo ha asumido la teología de la liberación, de manera que tiene carta de ciudadanía en la Iglesia. Y esto es muy importante. Y muchos elementos de los que está diciendo la teología de la liberación, hoy también la Iglesia, en los documentos principales pontificios, los documentos que son álgidos en la enseñanza para nosotros del magisterio, como pues la encíclica, el Papa, en esa encíclica Solicitudo Rei Socialis, ahí nos habla, precisamente nos hace ese análisis de los pobres, nos señala las causas de esta pobreza, y el Papa hace un análisis que nos hace mucho que pensar, que estos pobres están siendo pobres porque hay unas causas que él llama estructuras de pecado, les añade esa calificación moral, que es muy importante para los cristianos, no solamente son estructuras injustas éticamente que están mal, lo cual también tiene mucha profundidad para todo hombre, sino que además son estructuras de pecado. Por lo tanto, esta teología de la liberación hoy día tiene que ser admitida por todos, y otra cosa es que pueda suceder que haya algún teólogo que en momentos importantes del proceso teológico pueda tener, no sé, alguna, si quieres, distracción o no darle importancia suficiente a algunos elementos, por ejemplo, el magisterio. Pero este mismo dato hay que aplicarlo a todas las otras teologías. Es decir, la teología es una reflexión y tiene que tener esta reflexión fundamental, que es el dato primordial del Evangelio, que son los pobres. Por lo tanto, una teología que no tuviese en cuenta a los pobres ya no sería una reflexión de la fe. Porque la fe, como elemento esencial, es aceptar a Jesús, aceptar su mensaje y sus actitudes. Y por lo tanto, es vivir queriendo llevar esa práctica que Jesús llevó. Y el teólogo reflexiona sobre eso. Por lo tanto, yo creo que es muy importante que en la Iglesia, en este momento, esto no se deje ya olvidado. Es decir, esas cortinas de humo que se han echado sobre la teología de la liberación, que no impidan el que la Iglesia siga tomando su compromiso. Porque acaso, bajo esa capa de que la teología de la liberación parece peligrosa, podemos esquivarnos de la sustancia en la que se basa la teología de la liberación, que es el compromiso con los pobres, que es la lucha a favor de la justicia. Por lo tanto, yo diría que hoy día, gracias a Dios, esta teología ha entrado solemnemente en la Iglesia
y que los cristianos tenemos que aceptarla y apoyarla, porque además es muy luminosa para todas las teologías, porque da mucho realismo. Y en esto creo que tenemos que agradecer bastante todas las corrientes teológicas a la teología de la liberación. Norberto Alcover, estamos en un momento en el que estamos contemplando el naufragio de casi todas las ideologías y hay mucha gente, o algunas personas, piensan que tal vez como un madero más se ha arrastrado la teología de la liberación por la corriente. ¿Piensas lo mismo? Esta es una pregunta, pienso, bastante compleja, porque la historia, predecir la historia es peligrosísimo, pero yo creo que no. Yo creo que no por lo que venimos diciendo. Si la sustancia del Evangelio es que en un momento dado Dios, con todo lo que tiene esta palabra de fuerte, Dios, se vincula a la historia humana de una determinada manera, luchando por el oprimido, por el tratado injustamente, por el marginado, en contra sistemáticamente de los poderes de este mundo que lo llevan a la cruz, me parece que si esto es la teología de la liberación en último término, no se puede ya olvidar. Yo quisiera aquí hacer un breve paréntesis, porque tu pregunta se une un poco a lo que acaba de decir Javier Osés. Yo quisiera decir que yo no soy tan optimista como él, perdona este breve inciso. Yo creo que estamos en un momento, para mí, un tanto ambiguo a niveles eclesiales, en que por una parte se escribe la solicitud de Rey Socialis con determinados párrafos, pero yo tengo una cierta sospecha, a mí me gustan mucho los maestros de la sospecha, de que se está aceptando la teología de la liberación como un mal menor, de que no se entra por todas las consecuencias de la teología de la liberación, porque a la vez se están potenciando movimientos de carácter neoespiritualista en la Iglesia que están evitando los compromisos históricos. Y yo creo que es algo que Yacuría repetía mucho en sus libros teológicos y en sus libros no teológicos, que no es posible la reflexión sobre Dios sin una profunda reflexión sobre la historia y sin una profunda inmersión en la historia. Entonces yo diría, respondiendo a tu pregunta como resumen, primero, creo que este tipo de hacer teología es una adquisición para siempre, aunque pueda adoptar modalidades diversas en el futuro según las coyunturas, incluso históricas. Y segundo, creo que muchos sectores eclesiales tendrían que correr el riesgo de llevar a la práctica lo que la solicitud de Rey Socialis dice, pero taxativamente. Lo que no se puede es servir a dos señores. Y creo que muchas veces en Occidente, por lo menos, estamos sirviendo a dos señores. Estamos hablando esta noche de la teología de la liberación porque en muchos lugares de la Tierra todavía pueden filmarse imágenes como las que ustedes van a ver ahora. Y son noticia esas imágenes. Más de 200.000 niños se han incorporado al mercado laboral en la última década para completar el ingreso del grupo familiar. En la capital, la crisis económica, agravada por el conflicto militar, ha lanzado a los menores residentes en los barrios populares marginales a la calle. A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño. Estudios del gobierno reconocen que más de un 30% de las familias salvadoreñas viven en situación de extrema pobreza, lo que significa que cerca de un tercio de la población total del país no gana lo suficiente para asegurar su sobrevivencia. El 35% restante apenas obtiene ingresos suficientes para cubrir sus gastos de alimentación y otros servicios esenciales. Se sabe que en las zonas rurales, el salario mínimo familiar es inferior al costo de la canasta básica, lo que explica los graves problemas de salud y desnutrición que enfrenta esta población. A la reducción en la producción de granos básicos que ha provocado el abandono de ciertas zonas de cultivo por causa de los operativos militares, se suma la poca capacidad de las familias salvadoreñas para adquirir sus alimentos. La guerra también ha consumido una buena cantidad de recursos del Estado que podrían haberse dedicado a la satisfacción de las necesidades sociales de la población. A lo largo de la década pasada, los gastos en defensa y seguridad pública absorbieron en promedio el 25% del presupuesto general de la nación. En contraste,
la inversión en salud apenas representó el 12% de los gastos totales del gobierno. En 1990, habían 796 escuelas cerradas a causa del conflicto. El número de maestros había descendido en un 20%. La mayoría de ellos había abandonado su trabajo por los constantes enfrentamientos entre el ejército y la guerrilla. En estos momentos, de cada 100 niños en el área rural, solo 27 terminan el noveno grado y apenas 3 llegan a la universidad. El niño soldado es uno de los efectos más inmediatos de la guerra civil en El Salvador. Se da no solo en las filas del FMLN, sino también de la Fuerza Armada. La práctica frecuente del reclutamiento forzoso no distingue edades, siempre y cuando el combatiente tenga una apariencia corporal juvenil que le permita desenvolverse en el campo de batallas. El ritmo de vida que impone el trabajo militar instruye y forma al niño soldado en el uso de la violencia. Para él no existen más que compañeros y enemigos, y la existencia cotidiana transita en una incertidumbre permanente sobre sus escasas posibilidades de sobrevivencia. Benjamín Forcano, ¿usted cree que la teología de la liberación es todavía hoy por hoy paralela a la teología que podríamos llamar tradicional? Vaya pregunta, y nos llevaría esto mucho tiempo, pero yo le pido, nos ha dicho que seamos brevísimos. Yo comparto un poco la opinión de Norberto, y hablo ahora más que de cara al tercer mundo, a Latinoamérica, hablo de cara a Europa, de cara a España. La teología de la liberación no solamente ha sido conflictiva, es verdad que hay una declaración oficial de la validez y de la necesidad y hasta de la universalidad de la teología de la liberación, pero de hecho, en las altas instancias eclesiásticas, ¿a qué otra teología se le ha perseguido como a la teología de la liberación? Y no solamente el poder eclesiástico, que esto habría que analizarlo despacio. Por supuesto, los grandes poderes políticos han sembrado un reguero en la opinión pública presentando a la teología de la liberación como peligrosa, heterodoxa, marxistizante, en oposición al magisterio eclesiástico. Quizás esto sea una buena señal, la señal de que la teología camina con el pueblo, y así como el pueblo es perseguido, también la teología que intenta acompañar al pueblo es perseguida. Para mí sería una señal de la autenticidad de esta teología de la liberación. Pero me preocupa, y no quiero extenderme, porque realmente yo estoy viviendo, como me imagino que mis compañeros, el conflicto pues de un Leonardo Boff, y de un Bernard Herring, y de un Pedro Casaldáliga, y de gente verdaderamente eminente que son la gloria de la Iglesia, y que en lugar de recibir apoyo, ánimo, son censuras, son reproches, son cortapisas. Realmente todo esto habría que analizarlo también, y en ese sentido creo que hay, desde el aparato eclesiástico, y vamos a ser sinceros, una ausencia de lo que es la fuente y la sagrada teología de la liberación. Solo cuando se está en el poder, cuando se está lejos de la realidad de los pobres, cuando no se siente día a día la tragedia de los pobres, se siente uno tentado de dedicarse a asegurar la ortodoxia, la ley, el rito, y no a resolver los problemas vivos de la humanidad, que son los problemas de los pobres. Norberto Alcover, por lo que nos está diciendo Benjamín Forcano, casi podríamos decir tal vez que la teología de la liberación podría liberar en algo a la teología tradicional. Bueno, yo creo que el único que libera en último término es Jesús de Nazaret, y no es una butad, creo que es seria la cosa. Pero realmente, y soy muy sencillo, me parece que a veces la teología, y sobre todo los teólogos de profesión, pues habían no solo alienado, sino habían acaparado el pensamiento teológico como una propiedad absolutamente privatizada. Se hacía teología por unos cuantos, pero el pueblo recibía la teología y punto. Yo creo que una de las cosas más bonitas de la teología de la liberación es que no solamente está luchando por la liberación integral del pueblo, sino que ha enseñado y está enseñando de una manera muy, muy suelta, muy ágil, a que el pueblo haga su propia teología. Yo al menos tengo que confesar que una de las cosas más bonitas en las pocas veces que todavía he ido a Centroamérica es darme cuenta, como contaba John la experiencia con la cocinera,
que es que la gente de estos sitios te dicen cosas que te dejan verdaderamente helado. Y para mí tiene tanta importancia la opinión teológica en profundidad, como cuestión evangélica, de una persona sencilla, 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 que una persona eminentemente docta. Y entonces yo creo que en este sentido, ciertamente, la teología de la liberación está liberando a la teología de vivir en una bola de cristal. John Sobrino, ¿y hasta qué punto una teología nacida en el subdesarrollo podría liberar al hombre nacido en el desarrollo? Bueno, en el desarrollo la tendencia al corazón de piedra es mayor, por definición, ¿verdad? Entonces, no es la teología de la liberación, ¿verdad? Monseñor Romero no era un teólogo, ¿eh? No era, ni Don Elder Cámara, ni la cocinera. Es algo mucho más hondo, ¿no? Ese evangelio con su fuerza humanizante inmensa, ojalá se convierta en pregunta seria al mundo desarrollado, y a ver si consigue el milagro de cambiar el corazón de piedra en corazón de carne, ¿verdad? Entonces yo creo que sí puede, ¿eh? Ahora, pues eso, Jesús eso trató, ¿verdad? Y a cuánto éxito tenga, no lo sé. Yo solo quisiera concentrarme en un punto para terminar. Quizás para el televidente. A mí, sinceramente, si vengo a televisión es para ver si ayudamos a la gente nos ayuda a todos, ¿no? Se puede pasar, como se dice a veces, en términos muy teóricos, el postmodernismo, en términos más de la calle, el pasotismo, que no sé si era esta. Se puede pasar de muchas cosas, sí, pero de algunas no, ¿eh? De la vida y la muerte de la gente no se puede pasar, ¿verdad? De la vida y la muerte de los pobres no se puede pasar. De estas imágenes no se puede pasar. Ni de los ciegos de la India, que son 10 millones porque no tienen suficiente vitamina A. Eso como cuestionamiento hondo y como oferta. Ustedes occidentales, yo no quiero hablar del 92 porque es que tiendo a sulfurarme, pero no ese es el momento, ¿no? ¿Han llegado a la conclusión de que se puede vivir humanamente y pasar de todo? Bueno, eso es lo que desde allá nos dice no. Pero a la vez eso como oferta de vida, ¿no? No pasen de eso. O sea, si todo el evangelio se perdiese, ojalá que no, ¿verdad? Pero la parábola del buen samaritano, ¿no? ¿Quiere usted ser humano? Humano, ¿eh? Mire a la víctima en el camino y dele la mano, ¿no? Esta es la oferta, la buena noticia de humanización de los de allí, ¿eh? Al mundo este desarrollado. Y sí quisiera terminar agradeciendo al programa que han sacado estas imágenes, sinceramente, y que ojalá las repitan y las repitan hasta ablandar el corazón, ¿verdad? Julio Lois, por lo que está diciendo en estos momentos, ya no se trata de una teología de la liberación, sino se trata de toda una experiencia religiosa. ¿Debería cambiar mucho la experiencia religiosa del creyente español, por ejemplo, en contacto con esta realidad? Pues yo creo que sí, que deberíamos de cambiar, ¿eh? Todos los creyentes españoles y tal vez todos los creyentes sin más. Yo pienso que fundamentalmente si estuviéramos en condiciones de acoger lo que se nos quiere decir desde estos países, pues tendríamos que tener una espiritualidad cristiana mucho más encarnada, por ejemplo, ¿no? Mucho más convertida a la realidad. John Sobrino insiste mucho en que hay que ser honrados con lo real, dice, ¿no? Hay que ser honestos con lo real para poder construir una espiritualidad cristiana. Y Ellacuría, nuestro querido Ellacuría, decía que es necesario hacerse cargo de lo real y decía él, y cargar con lo real para después poder seguir a Jesús. Entonces yo creo que por lo menos en esto ganaríamos, ¿no? En contacto serio con la realidad, en honestidad con la realidad, ¿no? Y no solo en honestidad, sino en fidelidad, es decir, una espiritualidad mucho más comprometida. Porque no basta, también lo decía Ellacuría, hacerse cargo y cargar, hay que encargarse de transformar esa realidad. Que eso es ser fiel a ella, porque la realidad demanda, ¿no? La realidad grita y clama. Y la gran verdad de lo real es que quiere ser transformada. Entonces, yo pienso que una espiritualidad tendríamos que tener todos, mucho más comprometida con lo real. En definitiva, sería una espiritualidad mucho más pegada al seguimiento de Jesús. Una espiritualidad
en virtud de la cual nos sintiésemos más vinculados a esas actitudes que configuraron la vida de Jesús y que han de configurar la nuestra en contextos distintos. Pero en última instancia, yo termino ya porque sé que luchamos contra el tiempo aquí, yo diría, si estuviéramos de verdad influidos por esta teología, si tuviéramos capacidad de acogida, los cristianos españoles, por hablar de España, estaríamos allí donde Jesús nos citó, que a veces yo creo que no está. Estaríamos en los lugares que hay que estar, que es donde se juega la vida de la gente y los grandes problemas reales de la gente, ¿no? Javier Osés, entre esta teología o estos conceptos que se han vertido esta noche en la Tabla Redonda y la nueva evangelización de la que habla el Papa, ¿hay algunos puntos en contacto? Bueno, nueva evangelización dice referencia al Evangelio, y lo que estamos hablando es Evangelio puro, quinta esencia. Es el Evangelio anunciado a los pobres. El problema está en que todo esto lo podamos convertir en frases hechas y en que podamos incluso, con palabras tan bellas y tan profundas como pueden ser nueva evangelización, nos ayuden para quedarnos en un escaparate sin adentrarnos en el meollo del Evangelio. Porque el Evangelio tiene cada día esa novedad cuando se va viviendo. El Evangelio tiene su origen en Jesús, tiene su verdad cuando es una práctica, como lo hizo Jesús. O sea que el Evangelio es Jesús, Jesús que está con los hombres, que les libra, que les perdona, que les acompaña, que defiende siempre al hombre. Por lo tanto, cuando estamos hablando de una evangelización, no quiere decir que tenemos que hacer nuevos libros de texto, multiplicar sin más las predicaciones, eso puede ser un dato, sino que realmente que la Iglesia sea Evangelio. Sea Evangelio, por lo tanto sea práctica de Jesús, vivida por nosotros. Y la práctica de Jesús es una práctica que realmente está con los pobres. A nosotros nos preocupa mucho el problema de la increencia, aquí sobre todo en Occidente, y es verdad, pero tendríamos que ver si el problema de la increencia tiene solución distinta a la de un testimonio radical de lo que Jesucristo nos ha marcado. Yo pienso que si los cristianos diésemos un testimonio de una Iglesia pobre, en un mundo rico, que cada vez margina a más gente, en un mundo en el que nosotros nos solidarizamos y optamos por ellos y denunciamos esa injusticia, yo pienso que en ese sentido ganaría mucho la Iglesia y sería efectivamente una evangelización la que necesitamos en este tiempo. Ha sido este un homenaje a los mártires obispo Monseñor Romero, jesuitas Ignacio Ellacuría, Juan Ramón Moreno, Amando López, Segundo Montes, Ignacio Martín Baró, Joaquín López, la cocinera Julia Alba y su hija Celina. Ellos duermen un sueño, el sueño de la paz. Buenas noches y hasta el próximo sábado en la Tabla Redonda.